Hola, peña de YouTube, aquí Manuel Malo en Wordenlas de Pre-Sequel. Hoy vamos a ver el easter egg de los cazafantasmas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver a Piquel, el pequeño picarillo, y escoger la misión subnivel 13. En ella nos hablará de que, como yo decía, el pequeño maestro, ese es el pequeño maestro, de que envió hace tiempo a un amigo a coger algo interesante que nos va a interesar para lo último de la misión. Nos va a interesar bastante. Y que ese amigo, pues, desapareció. Le iba a pagar una buena pasta y demás, y el amigo acabó desapareciendo. Bueno, ahora hay que llegar al sitio llamado conocido como el subnivel 13. ¿Dónde está? En planta de producción del Titán. Más o menos casi a lo último de llegar ya a la fábrica. Pues nada, cogemos, vamos por aquí. Nos espera un caminito largo, pero tampoco nada excesivo. Lo hemos visto en la aventura. Nos guste más y nos guste menos. Y nada, aquí llegamos al subnivel 13, ¿vale? La verdad es que el caminillo es medio largo, pero se puede llegar. Ahí, ¿qué nos dirá Pickles? Ya estará en plan de... no se lo cree, muchas cosas pueden haber pasado, historias raras, seguro que todo tiene una explicación. Vamos, que se muestra el nene, se muestra bastante, bastante escéptico. Hasta que al final vemos el primer fantasma. Y nos empezamos a asustar, pero de mala manera. Mientras tanto, los Torks nos estarán dando la vara de muy mala manera y también darán por culito de una manera también muy graciosa. Sí, la verdad es que, aunque sea el easter egg esto de los cazafantasmas, en conclusión, podría decirse también casi que es de aliens. ¿Recuerdan? Siempre digo yo que los Torks son muy parecidos a los aliens, y más cuando son chiquitillos. Aquí vemos al segundo fantasma y dice, ayúdame, ¿qué leches era eso? Ya nuestro amiguito empieza ya a quedarse con el lío y se empieza a asustar y... ¡atención! Empezamos a escuchar a el anterior amigo de Pickles, el cual nos está hablando. ¿Pero nos habla él? ¿Nos habla el E-Arma? ¿Quién es el E-Arma? ¿Qué es lo que pasa? No comprendemos lo que pasa, pero que bueno, habrá que seguir por los pasillos estos súper chiquitillos de ventilación. Esto me recuerda un poquillo más a la película de Alien, cuando nos perseguían los aliens estos, los que se lanzaban a la cara, los aliens de más chiquitillos. Pues nada, también me recuerda a eso. Por lo demás, si tiramos por un conducto, veremos una sala con un cofre y municiones, y cuando tiremos por el otro... hasta aquí veremos a el amigo de Pickles, ¿vale? El cual murió. Pero eso de morir, ¿es algo malo? No, no es algo malo. ¿El E-Arma sigue hablando? ¿Cómo que un E-Arma sigue hablando? Sí, gracias a, bueno, lo que vayamos entendiendo y demás, el amigo de Pickles, el tal Marry, estaba súper asustadísimo. Le asustaban los Torks, pero eso no es lo que más le asustaba. Lo que le asustaba de verdad eran los fantasmas. ¿Cómo que fantasmas? ¿Fantasmas en este juego? Sí, fantasmas en este juego. Bueno, llegados a este punto, ya hemos completado parte de lo que es la misión y seguimos. Subnivel 13, segunda parte. Pickles ya se cree el rollo, ya diría, me lo creo. Historias para arriba, historias para abajo. Al principio se mostraba muy escéptico, pero ya se va tragando el tema este. Pues nada, habrá que seguir en adelante y seguir buscando. Pero ¿qué es lo bueno? Que hemos cogido el E-Arma, ¿vale? El E-Arma. ¿Pero el E-Arma es un arma que habla o nos ha hablado antes? Sí, es una cosa muy rara. Nos habla el arma y nos hablan los fantasmas. No se preocupen que si al final del easter egg lo hacemos bien, como les voy a mostrar yo, podremos ganar este arma al final de manera infinita, es decir, la ganaremos. La dueña del arma, o bueno, por lo menos la dueña nos dará el arma. Si lo hacemos, si no lo hacemos, recibiremos a Pickles una recompensa pequeña y una porquería. Viendo el E-Arma, pues eso... la podremos manejar durante la misión, la hagamos hecho bien o no la hayamos hecho bien. Por ahora no hay mucho que desvelar. Y fíjense en el skin, tiene un símbolo de prohibido, solo falta el fantasma en medio y ya sería mucho, mucho más descarado. Por lo demás, vamos a buscar los dispositivos eco de un antiguo soldado aquí de mantenimiento.
Y este soldado nos hablará de qué es lo que había pasado. Su compañero había muerto, juraría haber visto fantasmas, que los Torks le han destrozado la estación de viaje rápido, que él intentaba escapar, que ya no podía ser, que encima se ha quedado sin compañero y tiene que hacer el doble de su trabajo. Nada, el arma nos sigue hablando y nos sigue y nos sigue hablando. Vaya, vaya, con un arma que habla. Y encima habla a través del dispositivo. Uy, perdone. Hablan a través del dispositivo Echo. Pues sí, habla a través del dispositivo Echo. Aquí vemos la estación de viaje saboteada por los Torks. Y aquí está el segundo Echo, dispositivo Echo del soldado de mantenimiento. El cual ya se asusta y ya sí que está súper aterrorizado y demás. Empieza a hablarnos de los fantasmas, que son mujeres llorando. Dice, la puerta está atascada, Pickles nos ayudará con unos antiguos códigos que él tiene, pero que vamos, acabará haciendo lo mismo, introducimos unos códigos y se acabó. Al llegar a esta zona, aparición fantasmal, wow, aparición fantasmal, es verdad lo que decía el antiguo soldado y lo que decía también Merry, bueno, el compañero... El que iba a buscarle lo que el angelito este busca, ¿por qué? Porque, lo dicho, Pickles contrató al tal Merry para que fuera en su lugar a por una placa bastante interesante que a él le hacía falta, pero no, al final acabó muriendo por los fantasmas, el soldado ese con su compañero también. ¿Y ahora toca qué? Ahora toca sabotear lo que es las... Sí, las consolas. Bueno, más que sabotear, toca destruirlas. Hay que destruirlas, ¿vale? Pues nada, las destruimos. Recuerden que mientras no destruyamos las consolas, van a empezar a aparecer fantasmas de manera infinita. Aunque no sean muy agresivos y demás, la verdad es que tenerlos todo el rato en lo harto no nos hará ninguna gracia. Al principio yo creía que la consola era esto, pero no, resulta que la consola eran otras tres cosas. ¿El qué son las consolas? Pues son las tres consolas esas que están rodeando al núcleo eso de teletransporte de donde salen los fantasmas. Pero no es un núcleo de teletransporte o para que aparezcan fantasmas ni nada, es otra cosa, ¿vale? Por lo pronto saboteamos una de las consolas, la cual está a la izquierda, otra, la cual está a la derecha, hay que disparar ahí donde está la placa. Y ahí en medio, ¿vale? No, todavía no la he visto, aquí ahora sí. Aquí sí está la placa. Cogemos, les disparamos a la placa y nada. Se acabará todo solucionando. Los fantasmas morirán, nos darán las gracias porque no era un fantasma. Era simplemente una chavala que el sistema la estaba intentando reconstruir como nosotros cuando morimos, pero que no sabía diferenciar entre los Torks y un humano. Con lo cual, la chavala pues acababa siendo un fantasma, ni lo uno ni lo otro. La verdad, una pena para la chavala, no podía ni resucitar ni morir porque eso, estaba atrapada entre dos diseños de la máquina. Aquí lo tenemos, el inversor de pliegues espacial, la cual la pieza que venía buscando Pickles de hace tiempo, la tenemos. Dice, venga por Merry, dámela y te pagaré y demás si su trabajo está hecho y si irá más allá tranquilo. Digo, claro, qué listo eres tú. O, sin embargo, nos dice que podemos usarla para hacer otra cosa. Digo, ¿qué vamos a hacer nosotros con una placa de aquí? Entonces, ¿qué usamos? ¿Usamos el inversor o le devolvemos la placa a Artalpique? Nada, usamos el inversor y ahora va a pasar algo. ¿Eh? La máquina se arregla gracias al inversor y sale esta chavala, la cual era la fantasma, ¿vale? ¿Por qué no moría? Tantas veces como la matábamos, volvía a reconstruirla la máquina como nosotros al morir y reaparecer. Y la verdad, para la pobrecilla, era una chavala. Así que la trae Sweet Means, o vaya nombre más raro, al haberla resucitado y ya haberla recompuesto, nada, nos dará como recompensa el E-Arma, que recordemos es de Merry, es un arma modificada para haberle hecho daño a los fantasmas, a ella en cuestión. Así que nada, esta parte es importante, usar el inversor para reponer la consola y salvar a la tal Swipsum, que yo que sé, tiene una letra entre tanta vocal, vamos, tiene una vocal, perdón, entre tantas consonantes, menuda leche. Bueno, nada, ahí tenemos el secreto. Como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Recuerden hacer este último paso y reparar la consola. Gracias.